Good afternoon, everyone. My name is Brian Callanan. I'm the founder and executive director of the Cystic Fibrosis Lifestyle Foundation. And welcome you to the Strollo University, our sixth week with today's series being the CF Practitioner Update. Strollo University is a series of online programs providing the CF community with resource to activities and education to help empower not only a physical quality of life improvement in living stronger, longer, but also in helping educate and empower the CF community as a sense of empowerment mentally and emotionally, and understanding the various elements of life with cystic fibrosis. This semester, we've included three new topics that have grown over the previous semester. So we're also incorporating a professional development series to help the CF community, both people with CF or parents who are looking at getting back into the workforce with topics around resume development and cover letter writing and interviewing skills, and also networking will be our next topic. And so we have several people from the CF related industry to join us to talk about networking, and also on CF research updates and understanding some of the new developments and topics that have been coming out, including TRIKAFTA and CFTR modulators. And I believe this week's topic will focus on the messenger RNA technology that is also being developed for CF treatments. So in today's CF practitioner series, we've been inviting a number of practitioners from all over the country to have some informal discussion with our audience around topics that they are faced with in clinic, and also to answer questions from our audience on topics that may be difficult to have in your own clinic or in your own care center or with your own providers. And also just have an open dialogue, whether it's related to that topic or otherwise. So I encourage all our attendees on the class today to utilize the chat for Zoom. We'll be watching for comments. We're also streaming live on Facebook. So anyone that is watching live on Facebook, I'll also be monitoring for questions during the session. And just before we get started, I'd like to give a special shout out to our sponsors that have helped make this program possible, Chiesi USA, Viatris, Nestle Health Science, Translate Bio, and Kroger Specialty Pharmacy. Thank you all very much for your continued support in helping promote and fund this program. So today I would like to introduce Dr. Gabriella Maria Tubiacci from the University of Miami, who is a Peruvian native, which I have connected with, as my wife is also Peruvian. And definitely excited to have you talk with us today about the CF in Hispanic topic. And I know, as I've worked with different organizations around the world, in Guatemala and in Brazil, and hoping to work in Peru, but also here in Miami and across the country, we've been learning more and more about the presence of CF in the Hispanic population, and still learning about some of the needs, multilingual needs and resource needs that the entire CF community shares in. So Gabby, I'd like to turn the microphone over to you, and thank you again for helping us today, and just offer you an opportunity to introduce yourself and dive right into today's topic. Okay, perfect. Thank you, Brian. Do you want me to introduce myself in Spanish, English,
In Spanish. Okay. Okay. Yo soy Gabriela Tupayachi. Soy una doctora en fibrosis quística. Soy la directora del Centro de Fibrosis Quística de Adultos en la Universidad de Miami y también directora del TDN, del Centro de Investigación de Fibrosis Quística de la Universidad de Miami. Yo soy de Perú, estudié en Perú medicina y vine acá a hacer la especialidad en University of Miami. Hice medicina interna y pulmonar y cuidados intensivos. Y después de eso estuve en la Universidad de Kentucky, donde comencé con fibrosis quística de adultos. Y de ahí vine a la Universidad de Miami y he seguido con fibrosis quística de adultos. Ya llevo como 7-8 años involucrada en fibrosis quística. Y en esos 8 años he visto muchos cambios en lo que es fibrosis quística y en tratamientos. Como vivo en Miami y en la Universidad de Miami, tenemos mucha población hispana y latina. En Miami a veces hablo más español que inglés acá. Entonces eso me ha dado una perspectiva un poquito diferente a lo que es fibrosis quística en hispanos. Y es por eso que escogimos este tema y preferimos comunicarlo en español para que personas que no son tan, que no hablan español o inglés tan fluido como que puedan entender. Y lo que quería más o menos decir era cómo se diferencia la fibrosis quística, es decir, cómo es la fibrosis quística en personas hispanas, cuáles son las diferencias comparado con alguien que no es hispano, que vive en Estados Unidos. Y hay algunas pequeñas diferencias, y hay mucho que todavía no sabemos. Por ejemplo, si nos ponemos a ver cuántos hispanos hay, por ejemplo, en todo Estados Unidos hay cerca de como 18%, y eso está aún subiendo. Si vemos en el registro de la Fundación de Fibrosis Quística, está cerca al 8%, y eso ha ido subiendo con los años, entonces cada vez hay más pacientes hispanos con fibrosis quística. Y en la Universidad de Miami, como estamos en Miami, tenemos cerca del 40% de nuestros pacientes, ellos se autoidentifican como hispanos. Y más o menos en los últimos 5 años, alrededor de 13% de los nuevos, de los bebés que han sido diagnosticados con fibrosis quística son hispanos. Es decir, entonces vemos que está subiendo y subiendo. Y si vemos a cómo se distribuyen los hispanos en Estados Unidos, sabemos que hay más hispanos por ejemplo, en el East Coast, en el este, al norte, por ejemplo, en New Jersey, en New York. Hay otros que están en el Southwest, es decir, en el suroeste, por ejemplo, en California, en Texas. Y hay otro grupo que está en el sureste, por ejemplo, en Florida. Y cada uno de esos grupos también es diferente por sí, no todos los hispanos somos iguales. hay grupos, por ejemplo, California y Texas vienen más de Centroamérica y de México. Tal vez los que están en Miami es más de origen cubano, venezolano y un poquito de mezcla todo. Y que también es diferente de los que están en Nueva York y en New Jersey. Entonces hay que entender eso un poquito también para ver cómo es la distribución. Y las características que hemos notado en los pacientes hispanos con fibrosis quística es que normalmente tienden a tener mejor nutrición, tienden a ser un poquito más gorditos, y creo que eso es cultural, porque la comida es muy importante en toda la cultura hispana, y es también muy rica, entonces eso es, y la familia está muy involucrada y siempre te dan de comer. Por eso creo que los pacientes son, el BMI, el índice el índice de masa corporal es un poco más alto. La mayoría tiene
No, hay un mayor porcentaje que tiene mutaciones que son lo que se consideran suaves o, lo que, o que se consideran que no están clasificadas. Entonces, la, más pacientes son lo que se llama pancreatic sufficient, es decir, que no tienen, no tienen suficiente pancreática, lo cual absorben mejor los alimentos y también los lleva a, ser, a tener un mejor peso. Y como tienen mutaciones diferentes, a veces es más difícil también diagnosticarlos con los screenings que hay en ciertos lugares. Si te hacen un test que solo busca por un tipo de mutaciones o ciertas mutaciones específicas, que son las más comunes en un área, no van a identificar esas mutaciones más suaves. Y otra de las cosas que estamos viendo, hay problemas que pueden tener a pacientes hispanos, es que tal vez ellos son como que la primera generación que vive acá, entonces ellos son los que hablan español, pero la familia a veces no habla español, o los papás no hablan español, y ellos son los que traducen para la familia. Entonces a veces la comunicación puede ser un poco más difícil, y todo depende también si es que los médicos o el equipo de fibrosis quística puede hablar español. Es decir, en Nurse Miami tenemos suerte que por lo menos la mitad del equipo habla español fluido, y por lo menos 75% entiende español, y nos hace las cosas un poco más fácil. Y como son adultos, es también un poco más fácil, pero me imagino que cuando son en niños, y es el niño el que tiene que comunicarse en inglés directamente con los doctores, un poco más difícil. Y también eso trae otro problema que bueno, yo veo en los adultos, es cuando los pacientes hacen la transición de PIDs hacia adultos, las familias latinas tienden a estar son mucho más involucradas y le llaman como las mamás gallinas. Entonces, nos viene la mamá y toda la familia siempre a la visita. Y no sé, tengo pacientes como que 30 años y la mamá sigue viniendo a la familia y contestando preguntas y manejando casi todo su cuidado. Son un poquito, lo cual los hace un poquito menos independientes en todo el tema de su salud. Entonces nos cuesta un poco separarlos, pero eso es algo cultural, y tenemos que entender y ir poco a poco. Y de ahí, otra de las cosas que me pareció interesante que pasa en hispanos es que se ha visto que por alguna razón ellos adquieren las pseudomonas un poquito antes que la población normal. El adquirir la pseudomonas un poquito antes te puede a veces llevar a que la función pulmonar comience a bajar un poquito más rápido. Y cuando si revisamos, es decir, han hecho algunos estudios en hispanos y han visto que tal vez tienen una mayor tasa de mortalidad comparado con los otros pacientes con CF. Y no está claro, cuando trataron de ver si era por razones culturales o socioeconómicas, vieron que no era solo eso, que habían otros factores. Y cuando ven a la función pulmonar, por ejemplo, comparan la función pulmonar de pacientes hispanos y de pacientes no hispanos, los hispanos tienen un poquito la función pulmonar un poquito más baja. Ahí, dependiendo en qué parte de Estados Unidos estés, eso varía. Si estás más, por ejemplo, y eso puede variar entre 4 y 10% menos que los que no son hispanos. Y es un poquito más notorio en el oeste, es decir, en Texas, California, que en otras partes de Estados Unidos. ¿Por qué es eso? Todavía no sabemos. Puede ser las pseudomonas o puede ser por las mutaciones. Y lo otro que, bueno, por lo menos a mí me parece lo más interesante, lo que tiene más, como que más futuro, es estudiar las mutaciones en los hispanos. Como dije, la mayoría tiene unas mutaciones que las son consideradas como otras o no clasificables. Por ejemplo, para tener una idea,
en los pacientes con fibrosis quística que no son hispanos, que son blancos y son nacidos en Estados Unidos, ellos tienen las mutaciones más comunes alrededor del 70-75%. Y las mutaciones menos comunes, las que uno califica como otras, son solo del 14%. En pacientes hispanos, las mutaciones más comunes son solo alrededor del 50%. Y las mutaciones que son clasificadas como otras son 30-35%. Por ejemplo, a veces en clínica he tenido pacientes que los hemos diagnosticado tarde, es decir, pacientes 50, 70 años, que por alguna razón le hacemos el screening. Y ahora que ya podemos hacer sequencing del CFTR, nos salen unas mutaciones que yo nunca he escuchado en mi vida. Y cuando comienza a buscar me dice, muy poco común, no se sabe, solo un caso reportado. Y entonces nos queda el dilema, ¿es fibrosis quística o no es fibrosis quística? Y entonces hay ese dilema de esas mutaciones que son muy, muy raras. Y también yo creo que es porque no, en Latinoamérica no hacen muchas pruebas genéticas. Entonces todavía no tenemos una buena base de datos de cuáles son las mutaciones más comunes en hispanos. Y por ejemplo, si vamos a los pacientes que tienen el 508, la mutación más común en fibrosis quística, en hispanos eso es alrededor también como que solo el 50%. Y si vamos, por ejemplo, si vemos a los pacientes que califican para los modulators, para las nuevas terapias de los moduladores, solo, por ejemplo, para que entiendan, en pacientes que son blancos y son nacidos en Estados Unidos y no son hispanos, alrededor de 92% califica para algún modulador. En pacientes hispanos, solo alrededor del 75% califica para algún modulador. Y si vemos eso en Trikafta, también es similar. Es alrededor del 85-90% para los no hispanos, y los hispanos solo 75% califican. Lo cual te dice que hay un grupo más grande de pacientes que no tiene una buena terapia moduladora todavía. Es decir, estoy segura que eso va, que con los nuevos avances que hay y con los estudios que se están dando, va a salir en los siguientes años, pero en este momento no hay como que una buena opción como para darles. Y yo creo que en los siguientes años también se va a ver una diferencia en la tiempo de expectación de vida basada en los moduladores, más de la que ya existe ahorita. Y creo que eso solo se va a cortar cuando ya haya, como nosotros decimos, una cura para todos, es decir, moduladores para las mutaciones más raras. ¿Qué más? Pero por otro lado, es decir, yo creo que pacientes hispanos que están en Estados Unidos tienen mucho más posibilidades y mucho mejor tratamiento que paciente con fibrosis quística en otras partes de Latinoamérica. Ahí los países más avanzados en Latinoamérica, digamos Brasil o Argentina, ellos todavía están como estaba Estados Unidos hace como 15 años. Es decir, hay algunas terapias, si tienes seguro puedes tener acceso, pero no hay acceso para todos los pacientes con fibrosis quística. En muchos lugares no tienen, no diagnostican a todos los bebés recién nacidos, no hacen el screening, es decir, están mucho tiempo atrás. Y si los países más desarrollados están 15, 20 años atrás, los otros países están aún más, 20, 30. Por ejemplo, en Perú, por ejemplo, no hay médicos adultos que vean fibrosis quística, porque la expectativa de vida todavía no llega a adultos. Entonces esperan que normalmente los pacientes solo vivan 12, 15, máximo 20 años, ¿no? Entonces eso te dice qué tan atrás todavía están. Y creo que si vamos a hablar de fibrosis quística en hispanos, también hay que hablar de cómo
tratar de mejorar el cuidado y todo el manejo de los pacientes de fibrosis quística también en los países de Latinoamérica. Porque eso es parte de lo que va a dar las diferencias en fibrosis quística en hispanos. Y bueno, yo también, aquí en el Universidad de Miami, también tenemos varios pacientes que viven acá, y también tenemos otros pacientes que han venido y también tal vez no tienen papeles, y la diferencia en el cuidado que uno le da a unos y a otros, aunque uno no quiera, es diferente. Porque por más que de donaciones y de cosas, no se puede dar un cuidado consistente. Y ahí uno ve las grandes diferencias. Entonces creo que todavía hay bastante trabajo en Latinoamérica por hacer, y todavía hay varias cosas que no sabemos de las diferencias en hispanos. Muchas vienen de las mutaciones, pero otras no vienen de las mutaciones, y todavía creo que va a haber que entender mucho. Pero creo que, bueno, a todo nivel de Estados Unidos ahora hay más enfoque en todo lo que son los minorities, y hay más como que investigación y más énfasis en eso, y creo que vamos a poder entender mucho más en los siguientes años. No sé, y espero que hayan entendido, y si tienen alguna pregunta, estoy disponible. Thank you, Gabby. Muchas gracias. Are there areas in the United States where you see access or difficulty with the CF community, in the Hispanic CF community, having access, or is this a dialogue that you have been involved with? I haven't been involved. You want me to answer in English, Spanish? I don't know, both. Okay, I can start in English. So I haven't been involved in that dialogue. It's probably some dialogue that goes kind of behind my back, maybe more with the social worker or with the CF community, more than directly to me. Directly access, no, but I can speak from what I've seen. So in UM, so we have the University of Miami Hospital, and next week we have the county hospital, which is Jackson, right? Mm-hmm. So there are a few patients who don't have papers that we've diagnosed with CF at their 30s, and they are like 5'8" homozygous, right? Somebody that you will diagnose much earlier. We've diagnosed at their 30s, but they don't have access of care yet because they don't have papers, right? Mm-hmm. So I think those are barriers. So I think a lot of Hispanics are having that barrier because of papers, and that's a whole other discussion, right? But that's, I think that's one barrier. Spanish. Ese no es un diálogo que yo he estado involucrada. Sé que probablemente pasa, y tal vez es un diálogo que está pasando tal vez a mis espaldas, no me lo dicen directamente, tal vez una conversación más con la asistente social o en los foros de social media de fibrosis quística. Lo que yo sí puedo decir de lo que yo he visto, por ejemplo, en Miami tenemos al hospital universitario del norte de Miami, y al costado tenemos el hospital de Jackson, que es el county hospital. Y, por ejemplo, hemos tenido a varios pacientes en como 30, 40 años que nosotros hemos diagnosticado con fibrosis quística con mutaciones muy comunes. Alguien que debió ser diagnosticado, por ejemplo, al nacer o de pequeño, y que lamentablemente, porque no tienen papeles, no podemos tratarlos como nos gustaría. Y,
y eso es, por ejemplo, para nosotros esa es una gran barrera. Y bueno, y la discusión de que no tiene seguro y papeles, bueno, esa es otra discusión más grande, pero creo que también hay un grupo de hispanos que no tienen seguro y que eso es una barrera para que ellos puedan tener buenos cuidados. Are there any particular difficulties physically with CF that you see the Hispanic population is more prone to? Is there any difference statistically of like more digestive issues versus more respiratory issues, or is it the same general distribution as any other racial population? I would say they have probably less GI symptoms just because they have more MAO mutations, so have a higher percentage of pancreatic sufficient patients, so probably a little bit less of that. Also, as I said, like they have better weight, and that's probably because they're pancreatic sufficient and also kind of cultural, mm-hmm. Because the Hispanic families give you food everywhere, mm-hmm. and food is the main part. But I don't think there are other described. I know they have looked at diabetes because that in general, Hispanic have a high rate of type 2 diabetes. It's thought to be a lot of like diet of like immigrants, but also there is some genetic components on that. But when they look at that in CF, they didn't found an increased incidence of diabetes in CF patients. The only other thing I would say, but this is just my observation, mm-hmm. It's a little bit harder to convince them to do exercise. I think it's because in Latin America, we don't grow with a mindset of exercise as much as here. Either in the schools or in general or in college. So yes, getting them to exercise and make exercise a part of their daily life is a little bit harder, but that's just my observation. So la pregunta fue si es que los pacientes hispanos tenían algún tipo de problemas diferentes a los otros pacientes. Por ejemplo, más incidencia de, no sé, problemas de diabetes o de gastrointestinales. Y mi respuesta fue que no. Bueno, lo que hemos visto es que porque tienen las mutaciones más leves, en general, algunas mutaciones leves tienden a ser tienden a no tener insuficiencia pancreática. Lo cual lo lleva a absorber más y mejor las comidas, y entonces tienen un mejor peso. Lo que sí hemos notado es que el índice de masa corporal en hispanos es más alto que los no hispanos. También parte de eso es cultural por la comida. Lo otro es en diabetes. Normalmente en hispanos en general tienen una incidencia más alta de diabetes tipo 2, y eso es por la dieta de inmigrantes, pero también por factores genéticos. Pero cuando han buscado eso en pacientes con fibrosis quística, no han encontrado esa diferencia, la incidencia es la misma. Creo que había una pregunta acerca de los senos paranasales. No hay nada reportado de que tengan más incidencia o menos incidencia de infecciones en los senos paranasales. Y lo otro, que es solo mi observación, no es que haya nada documentado, es que a veces es un poquito más difícil convencerlos de que hagan ejercicio, de que incluyan ejercicio como parte de su vida. Y eso es más por un tema cultural, que normalmente en Latinoamérica uno no crece con el ejercicio, como que es, con tanto ejercicio o actividades físicas dentro del colegio o de la universidad, entonces es un poco más difícil.
So I think I heard you maybe addressing some of Giorgio's question about sinus issues. Yeah. One thing that I had heard about initially that I wondered with like humid climates and environments. Sorry, that in warmer environments that it was certain proneness to different bacteria that might be not as prevalent in humid climates. And I've always wondered with Central America and South America, if there are different bugs in the lungs of people with CF other than that we may not see in less humid climates. That's a good question. I don't know. I know that still, for example, because we have a little bit of data from Brazil and a little bit of data from Argentina, right? And the most common bugs are still Pseudomonas, right? Pseudomonas and Staph aureus are still the most common bacteria. If we, and those are places, so Brazil is very humid, depending where you go. Argentina can, I don't know how humid it is. I don't think it's that humid, but it's also not terribly dry. It gets colder in winter. And also depending where in Argentina you are, it can be more warmer and kind of similar to Brazil, and other parts are colder. So the Pseudomonas and Staph aureus are probably the most common. About the bacteria in humid and warm weathers, so the most common bacteria, or the one that we fear the most here in Florida, which is hot and humid, it's mycobacteria, because that's the environment that they like to grow. I would say, I don't think there's enough data to say that there is more in, for example, in Central America that have a similar weather. But I don't know if that's probably because under-reporting and under-testing, because you need to do a special culture to diagnose it, right? And if you don't look for it, you won't find it. I know that in Brazil they do it because I have a couple of patients there, but I don't know if it's part of the routine workup or not, or what's their incidence. That I don't know. La pregunta fue si se habían visto diferencias en las bacterias. Por ejemplo, hay ciertas bacterias que crecen más en climas húmedos y calientes. Si habían algunas diferencias en el tipo de bacterias también en algunas áreas de Latinoamérica. La verdad es que no sé exactamente, no tengo esa data. Lo que sé es que, por ejemplo, en Argentina y en Brasil, que es donde más reportes hay, Pseudomonas y Staph aureus siguen siendo las bacterias más comunes. Y los dos países tienen climas muy diferentes. O Brasil es más caliente y húmedo. Argentina, dependiendo de qué parte uno vaya, puede ser caliente y húmedo, puede ser más frío y un poco más seco, pero sigue siendo Pseudomonas, Staph aureus los más comunes. No sé si en Centroamérica tienen alguna bacteria en especial. Por ejemplo, aquí en Miami, en Florida, una de las bacterias que como que más nos preocupamos se llama la micobacteria, que es como un prima tuberculosis, que le gustan los ambientes calientes y húmedos, y el clima en Centroamérica es similar. No he escuchado mucho acerca de la incidencia de micobacteria en Centroamérica, pero eso puede ser porque no lo están reportando o no lo están buscando, porque se tiene que hacer un cultivo especial para buscar por este tipo de bacteria. Y si no lo haces, no lo vas a encontrar. What are some of the most difficult situations that you've dealt with families who may not be fluent in English
here in the US? Are there certain resources that you and the team are able to direct them towards, or does the Compass program through the CF Foundation have multilingual support? I think Compass now has multilingual support, I have to say. I don't think that was always the case. I also know that the CFR Foundation now also have resources in Spanish for patients. I have to say we've been lucky because we have a bilingual team, so it was very easy for us to communicate, but I can for sure imagine in other places it's not as easy to communicate with patients or even like giving them resources. La pregunta fue acerca del de si habían como que información en español y si habíamos tenido como que problemas o habíamos tenido que crear información para pacientes en español. Y por ejemplo, Compass, que es parte de la Fundación de Fibrosis Quística, creo que ahora también están dando ayuda en español, si no me equivoco. Yo sé que la Fundación de Fibrosis Quística ahora está, hay como que más información para pacientes en español. Lo otro es que, por ejemplo, para estudios ahora están incluyendo, tratando de incluir a más pacientes de minorities. Y que nosotros hemos tenido suerte que nuestro equipo de fibrosis quística, es decir, como estamos en Miami, la mitad habla a español fluido, entonces no hemos tenido mucho problema de comunicación o de dar información, pero me imagino que en otras partes de Estados Unidos eso no es el caso y tienen que depender en la información o en los que hay a través de la fundación. Great, and I see Giorgio had a question. Where are you from, and how bad is the ozone? I you know, I never really had thought about ozone on CF. When I was young, we were at an amusement park that the water ride, shut down, and when they restarted it up, a plume of ozone was released. And about everyone online had to be brought to the, their emergency clinic. Wow. but, you know, I know it made us cough some. And then, you know, my other, interaction was when I did a semester abroad in Australia, and there was a major ozone hole, but that was more like skin and UV exposure. But are there areas, or is there research, or are you familiar at all with ozone having any impact on CF? I have no idea. I have not looked that up. Yeah. I know that there are certain areas in Latin America, like in Australia, that there's like an ozone hole. So yes. But it's more like UV light and skin issues. I don't think that having like a big impact in like lung problems. Well, there are some cities in Latin America that are very polluted, so I guess that's also an issue, but that's beyond the ozone. yeah I know, in wanting to go to Lima, and my wife being from there and her family still going, her concern has always been about the air quality for my breathing and my lungs. Is that a major detrimental factor for people with CF anywhere in the country, like Los Angeles has, you know, so much air pollution, or even abroad in several countries? Is that something that people really need to stay away from, or just take it into consideration and be aware of it? It all depends how you react to the air pollution. So several CF patients have hyperreactive airways, so they will like feel it much more. Of course, if you live in an area of higher pollution, like for a prolonged period of time, there is a risk that can cause like kind of long-term effects in the lungs that on top of CF can be detrimental. What's that level? We don't know yet. So
I see, like, I would say that the first thing will be like, see how sensitive you are to cause like hyperactivity of the airways. For example, yes, for example, in Los Angeles or the big crowded cities, right? And see how you react to that. If that's not an issue, I'll probably say you are okay, but I'll probably not recommend to live like a very long term, like in the middle of like really bad pollution. If you tell me like, I don't know, living, was it like in China, there are certain cities that you have to check how the air quality is that day before going out. That's probably not the best place for a CF patient. And I think because of that, they became adept at wearing masks much sooner than us with COVID. Yeah. But is there any specific advice or resource that you think would be really helpful for the Hispanic community with CF to be aware of and to utilize? So can you repeat that? Yes, resources If you had a family that was not multilingual and mm-hmm. only spoke Spanish, would there be other specific resources that you would direct them towards? I would say it all depends, right? If it's like, for example, if only speaking Spanish comes to our center in Miami, not really, because we can provide almost all the information they need, right? But if you're talking about a family that only speaks Spanish and it's in a place or in a center that nobody else speaks Spanish, yeah. I'll say probably in those cases, the CF Foundation resources are probably the best. Probably are those the best. I don't think most of the Latin American countries don't have their own foundation or their own kind of resources that I would say are good enough or to the level of the care here. So probably those I would not recommend. I would also like tell them to always try, like if they're not understanding, to try to kind of ask for a translator, that there is nothing wrong on that. Because the more they understand, the better. So asking for a translator is absolutely nothing wrong, even if the visit takes longer. I know there's a lot of CF providers that speak Spanish. So I don't know if finding a different center, if they don't feel comfortable with people not speaking English, then looking for a center that somebody speaks Spanish, because the more they understand, I would say the better the outcomes and the better care also the center can provide them, because if there's a wall there, then it's going to be difficult for the team and for the patient to combine together to kind of follow certain treatments or at difficult times when the patient gets sick. La pregunta fue si es que había, si cuando, por ejemplo, veo una familia que solo habla español, si es que había un tipo de información especial a los que yo los dirigiría. En lo que dije es que si es que, por ejemplo, vienen a nuestro centro, que casi todos hablamos español, la verdad es que no necesitarían dirigirlo a ningún tipo de información especial, porque nosotros le podemos dar toda la información que necesitan. Y nos pueden a nosotros preguntar todas las preguntas y podemos contestar. Hay muchos centros que los doctores y el equipo es bilingüe, entonces eso es fácil. Pero, por ejemplo, si es una familia que está, en otros lugares y que el equipo no habla a nadie de español y nadie de la familia habla inglés, probablemente la información del Centro de Fibrosis Quística es probablemente una de las mejores. Información de otros países de Latinoamérica probablemente no es la mejor, porque muchos no tienen una fundación o no están al nivel del cuidado que están acá. Lo otro es que
que no se sientan mal de pedir por un traductor, aunque, es decir, aunque la visita tome más tiempo, porque es importante que se puedan comunicar con el equipo y que puedan hacer preguntas y que puedan entender, porque si no hay buena conexión y buena información, no se va a poder dar buen cuidado. El equipo no va a poder cuidar bien del paciente y el paciente no va a poder entender ni y estar alineado con lo que el equipo necesita, especialmente cuando los tiempos, cuando el paciente se enferma o en tiempos medio críticos, esa conexión y ese entendimiento tiene que estar ahí. Great. So in the last few minutes, I just want to open up to anyone on the call. Anyone else has questions or comments or in English or in Spanish? Yo tengo una pregunta. Sí. Hola, doctora. Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo. Yo soy de Guatemala. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Me gustaría tal vez saber si pudiera compartir acerca de, en su opinión y la experiencia, cuál es el clima ideal para un paciente con fibrosis quística, ya sea una mutación leve o una pues digamos, la normal. Uh-huh. Debido a que, digamos, en mi caso yo soy de una mutación leve, una fibrosis atípica, según me han dicho. Y cuando voy a lugares, digamos, húmedos o climas cálidos y templados, tengo una como primera reacción. No sé si es porque está como mi cuerpo adaptándose y porque sí me provoca una reacción bronquial de mucosa. Sin embargo, yo vivo en Maryland, que es en el este, y la condición para la época de frío es bastante, bastante fuerte para mí. No me siento bien en esos días o en esa temporada. Entonces, es como difícil identificar si realmente el clima húmedo es mejor o no es mejor el clima cálido. Porque creo que al final nosotros debemos tratar de buscar las mejores condiciones de vida, la mejor calidad de vida, y básicamente aquí en Estados Unidos, que los climas son muy exagerados, son digamos, el calor es muy fuerte, el frío es bastante pronunciado aquí en esta área. Creo que es importante conocer en dónde nosotros deberíamos de tomar en cuenta vivir para poder estar en mejores condiciones. Sí. Gracias. Muchos pacientes, por ejemplo, se mudan del norte, más o menos Estados Unidos, y se mudan a Florida. Tenemos a varios buscando especialmente un mejor clima para los pulmones. Y la verdad, todos los pacientes reaccionan diferentes. Bueno, varios pacientes que se mudan se sienten mejor en Florida y normalmente se mudan cerca al mar. O si no están cerca al mar, caminan al mar y están seguido, no en el mar, pero al costado del mar, y ellos dicen que es esa humedad y respirar como que el aire con un poquito de sal del mar les hace bien. Pero por otro lado, cuando hace mucho calor, por ejemplo, en los meses de verano de aquí, que hace mucho calor, sí tienen ese problema que tú describes, que sientes cuando, cuando viajas a estas zonas, que inmediatamente que salen como que sienten como que no se sienten bien. Pero muchos me dicen que prefieren eso a cómo se sienten en invierno, por ejemplo, en Nueva York o en otras zonas. Pero por otro lado, también hay pacientes que la reacción que les causa el clima muy, muy caliente y húmedo es demasiado y prefieren y no lo toleran, entonces tienen que buscar un clima un poco más seco. Es decir, no hay como que el clima ideal que va a ser bueno para
todos los pacientes, todo depende de cómo uno reaccione. Probablemente lo que recomendamos es que, basado en lo que como más pacientes se sienten, es si se puede ser calmar, mejor, en un lugar que no sea muy, muy frío. Por ejemplo, probablemente todas las áreas del norte de Estados Unidos probablemente llegan a ser demasiado frías y afectar a los pacientes. Que sea caliente, pero también, te digo, acá el clima en Florida también es demasiado caliente y también afecta. Es decir, hay que buscar como que un ideal. Tenemos muchos pacientes que, por ejemplo, pasan el invierno acá en Florida y el verano en Nueva York, ¿no? Y que hacen esos cambios solo para buscar el clima que mejor les hace. Y como te digo, cada paciente es diferente, entonces es buscar. Yo creo que es una combinación de un clima un poco húmedo, porque el seco tampoco ayuda, es un clima húmedo, cerca al mar, que no llegue a ser ni mucho, mucho calor, ni mucho, mucho frío, como que un intermedio. Eso sería como que el clima ideal. No sé si eso contestó tu pregunta, Gustavo. Sí, gracias. Gustavo, just out of curiosity, have you, with the CF care that you've had over the years here in the United States, have you had much trouble with translation or communication because of language differences? Well, I think in this area, when I just came here and I was trying to find a place to be attendant. Do you remember when I talked to you and you sent me the website in the CF organization? Yes. And I was looking for a clinic. All the clinics that I, or at least most of them, are fully in English. And when I went to the hospital to start my my test, my scanning and everything, because it was my first time here in United States, it was everything in English. So I don't think that any patient, Hispanic patient, not fluently or at least not speaking like me, would be able to understand the doctors and all the attention. So I think that here in this area will be a lot of communication issues. Actually, if you can see the areas, the clinics that are posted in the website, all of them is fully English. So for me, it was not that difficult, because since I came here just like 3 years ago, this is my fourth. I started to learn and try to talk, and I was able to communicate, but everything is, or at least so far, has been in English. So I think that it's going to be a barrier to Hispanic people here. How did you communicate at the beginning? Was somebody talking to you in Spanish, or no? How nothing? In English, yeah. Actually, it was the last year when I started to look at a place to be attended, because it was my first time having insurance. Mm-hmm. And I was trying to find a place where I can be tested and to see how is my, you know, my status. And it was in English. Everything was in English. Actually, it was at the Children's Hospital. And actually, it was the Children's Hospital. I couldn't find any adult center, because the adult center, you can see in the website, mm-hmm. That there is, for example, NIH, mm-hmm. fibrosis CF clinics. But when I called them, when I tried to be attended for them, they told me that there weren't a CF clinic. There weren't a specific CF clinic. So there is a digestive clinic, but it's not mm-hmm. like for CF patients.
So it wasn't English, so it's kind of difficult in this area. I guess you're in Maryland, Yeah, Maryland. Baltimore. Okay. Maryland. Yeah, I don't know. I know Hopkins has an adult center, and I don't know if Georgetown has one. Yeah. Yeah, I don't know about the Hopkins. I don't know if you know Maryland. I live in a Gettysburg city. Ah, okay. It's mostly in the north Yeah. and a little closer to Bethesda. And the closest center that I found was in Bethesda, which is the An NIH age, center, okay. and the other one was in Washington, which is a children's hospital. Okay. Oh, wow. Yeah, and I also think that Hispanic patients that come will have the same trouble, Gustavo, right? Just like, where do they go when they don't know anybody or anything about CF in the US? We've recognized a lot of need for multilingual support, both Spanish and French. Tiffany, who's on the call with us, has been really helpful in kind of creating that awareness, and also with hearing impaired. And we just, especially in the CF community, we know that there's so much hearing damage from older use of antibiotics, that we try to broadcast all of these classes with subtitles, but it wouldn't allow me to change the subtitles to Spanish in Zoom. So it was translating your Spanish, Gabby, into some very funny text. problem. But this certainly is a need, and I'm so glad to at least have this opportunity to help educate the CF community in Spanish and it's continue the dialogue of resources and finding the help that people need, especially in these times of difficulty with job insecurity or food insecurity. And I know this afternoon, Laura Bonnell, who was on the call earlier, had been asked from a social worker about a family that only spoke English and was having, or sorry, only spoke Spanish and was having trouble with paying bills and utilities and food. And she reached out to a group of organizations and some of the assistance programs that the Boomer Esiason Foundation has available for COVID relief, that they were able to find a translator on staff to help with Nice. that person. So, but again, I think most people in the predominantly Spanish-speaking portion of the CF community don't learn and don't know about these resources that are out there, or like the CF Lifestyle Foundation, and providing help with costs towards exercise and activities. So really appreciative, Gabby and Gustavo and Rima and Tiffany and Giorgio, for all of you joining us tonight. And I do hope the viewership on Facebook continues, and please do post your comments that we will still address them after this video if you have questions. And please join us again for future classes with the Strollo University. The website is cfll.org/strollou. And again, just want to give a quick thank you to our sponsors for this program: Chiesi USA, Viatris, Nestle Health Science, Translate Bio, and Kroger Specialty Pharmacy. Thank you all again. And this has been really great. And although my comprehension was a little bit limited, what I could understand was great. And I think we need to try and build some more resource for the Hispanic community as well. So thank you all again, Gabby. You're wonderful, and I'm so honored to have you as a doctor. And
look forward to any future classes and possibly maybe even having a Spanish speaking series for our fall semester. Sure, I'll be happy to help. That would be great. Awesome. Well, thank you all again for joining tonight, and I hope you all have a wonderful evening. Thank you, everybody. All right. Bye-bye. Have a good night. Thank you. Bye.